24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas usurparon el gobierno constitucional en la República Argentina por medio de un golpe de Estado. Desde ese momento, el país entero fue privado de su libertad. No solo quisieron desaparecer los abrazos de nuestros hermanos, compañeros, las caricias de nuestros padres y madres. También pretendieron expropiarnos la memoria para que no sepamos de dónde vinimos ni averigüemos hacia dónde ir. Erróneamente creyeron que con la ausencia física de 30.000 amigos, compañeros de esta lucha, podrían cambiar nuestro destino como nación. Pensaron que robando sus hijos, nuestros hermanos, desviarían el rumbo. Así creyeron que la rebeldía de soñar, pensar y pelear por un país más justo terminaría. Pero cuando de veras está viva la memoria, la encontramos en el aire que respiramos y ella, desde el aire, nos respira. El legado que los hijos le dejaron a sus madres y que ellas transmitieron a sus nietos es parte de nuestra historia como argentinos. Esta historia no se encuentra en los museos, se respira en una plaza, en las calles, mirando a la cara a nuestros viejos, sabiendo que el camino no ha cambiado su rumbo y que el presente solo puede construirse con memoria, verdad y justicia. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. De la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas
la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento. Buenas noches, estamos en miércoles de Jóvenes en Claves para construir la otra historia. Son las 10:11, estoy con Belu. Hola, buenas noches, Paz. Buenas noches, hoy no estamos con Lucho, estamos sufriendo su ausencia. Te extrañamos, Lucho, mucho. Volvé, te perdonamos. Te extrañamos, Lucho, mucho. Bueno, por algunos días, seguramente por algunos miércoles no lo tendremos, pero lo esperamos ansiosamente. Sí, porque además ahora yo va a quedar en evidencia lo mal que hago las cosas con respecto a las redes sociales y demás, así que... Ninguna sabe Twitter, Twitter. La palabra hashtag es como una cosa re difícil. El trend tropic, la tendencia tropical también nos cuesta un montón. Así que estamos a la espera de su regreso. De su vuelta, sí. Lucho vuelve. Por favor. Pero bueno, estamos en un nuevo programa de los miércoles de jóvenes, recordando, como nuestra editorial mencionaba, el próximo 24 de marzo, que se cumplen 38 años, si mal no recuerdo, del último golpe cívico-militar en la Argentina. Todo nuestro eje del programa se va a fundamentar en eso, porque creemos que es un puntapié, una columna estructural para pensarnos, no solo en el presente, sino para pensar el futuro en nuestro país. Belu, ¿tenés algunas vías de comunicación? Tenemos algunas cuantas vías de comunicación. Paso primero el teléfono, es 4864-2230. El Twitter es @laotrahistoria4, el hashtag de hoy, ni olvido ni perdón, y el Facebook es Claves para Construir la Otra Historia. Por favor, pongan me gusta. Yo sigo insistiendo que el director de este programa dijo que iba a hacer una fiesta a los 500 me gusta. No sucedió. No. Más se postergó a los 1000 me gusta. Bueno, pongan me gusta para... que nosotros tengamos nuestra fiesta, básicamente. Claro. ¿Y quién dice? Bueno, puede extenderse con todo el público, ¿no?
necesario. Ay, es muy buena esa idea. A Lucho le gustó la idea. Lucho el operador, ¿no? A falta de Lucho, tenemos a Lucho el Lucho operador. Operador. Sí, sí, a nosotros necesitamos tener un Lucho, sí o sí. Sí, 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 son dos mejor. Así que bueno, nada, pongan me gusta, tuiten, hashtag, ¿no? Trenchistro prequen. Mándenos sus mensajes vía Facebook también. Dale. Bueno, hoy queríamos empezar el programa de esta manera y bueno, también pensar que es una fecha muy importante, no solo porque hace 38 años se instauró una dictadura cívico-militar en nuestro país que dio como consecuencia la desaparición de 30.000 personas, compañeros, la desaparición porque les robaron su identidad a más de 400 chicos, sino porque además es importante para pensar el presente y el futuro. También como hablábamos en nuestra reunión de producción, exactamente, se cumplen 10 años este 24 de la apertura de la reapropiación. Sí, la reapropiación del espacio de la ESMA, digamos. Hoy por hoy la ESMA ha resignificado el espacio. Y una parte donde, bueno, uno puede hacer la visita guiada, yo la hice particularmente, es muy fuerte, de cualquier manera es muy interesante, sobre todo para quienes somos militantes, ver ese lugar, y la realidad es que es muy movilizante, uh-huh. Además porque los guías durante todo el trayecto van haciendo un relato que la verdad que es muy conmovedor. Con respecto a lo que sucedía ahí. Y además en el mismo espacio, recuperado el 24 de marzo de 2004, también se resignificó porque hoy por hoy funciona un museo, el Archivo Nacional de la Memoria. Creo, si mal no recuerdo, ahí está también Pacapaca, que es el La Garganta Poderosa. La Garganta también. Poderosa también tiene, digo, se ha resignificado ese espacio de una manera muy positiva, uh-huh. y la realidad es que hoy por hoy es parte también de lo que nos enorgullece como política de Estado con respecto a la política de derechos humanos. Esto también es una política de derechos humanos, reapropiar esos espacios, así que esos espacios se resignifiquen, que continúen teniendo su parte de recuerdo histórico, ¿sí? Y de recuerdo como reflexión y como parte de nuestra historia también, y para recordar a aquellos que hoy ya no están con nosotros y a aquellos que sufrieron lo que tuvieron que sufrir en ese momento, lamentablemente, también como un espacio donde, además, es un espacio cultural, es un uh-huh. espacio político. Digo, ese tipo de cuestiones también son parte de una política de Estado de derechos humanos. Sí, mucho se lo cuestionó en un principio, digamos, cuando se reapropió la ESMA, de que bueno, el proyecto del Museo de la Memoria había quedado casi en la nada, porque bueno, hacer un museo no se hace de hoy para mañana, lleva un proceso largo, y hoy tenemos no solo el museo, sino que se dan un montón de talleres, de actividades culturales, charlas, se proyectan películas, hay ciclos de cine. Yo me acuerdo ese 24 de marzo, que creo que había terminado la secundaria, porque bueno, tanto Belu como yo, no vivimos, por suerte, en un periodo dictatorial. Uh-huh. Yo, en particular, le debo mi nombre a la dictadura, al fin de la dictadura, ¿no? Pero vivimos la dictadura por el recuerdo y por los relatos de nuestros viejos. Exactamente. Bastante crudos y duros, y uno se va apropiando de esa historia y de ese sentimiento. Yo recuerdo cuando estaba el 24 de marzo en la ESMA, que Néstor había dado ese discurso maravilloso, que vino a pedir perdón en nombre del Estado, y que atrás estaba Cristina, y ese nerviosismo, porque era de alguna manera el primer momento, digamos, o la sensación de que era la primera vez que el Estado estaba respondiendo y dando la cara por tanto sufrimiento. Uh-huh. Y después se hizo un recital donde tocó, creo que León Gieco, Serrat, y pudimos entrar a la ESMA, digamos. Exactamente. Yo pasaba años y años por la puerta de la ESMA y nunca se me había, y lo veía
con cierto odio, ¿no? Odio y distancia, era una cosa, era un lugar, un horror. En las garitas seguían los milicos vigilando como si estuviésemos todavía en el 76. Y recuerdo que yo fui con una compañera de secundaria a la marcha, ¿no? No fui con, bueno, la Cámpora ni existía, o Evita ni existía, Evita sí, pero fuimos solas, sin el centro de estudiantes del colegio, y entramos a la ESMA, ¿no? A un playón gigante, y de repente mucha gente, y la gente entraba por la ventana, y se colgaban, y saltaban, volaban papeles higiénicos. Me acuerdo que me lo encontré, estaba entre la gente Rodrigo de la Serna, pibe, sí, el actor, también saltando, y de repente todos empezaron a cantar el himno. O sea, y era una multitud de gente saltando en el playón, cantando el himno, pero no el himno de los neonazis, no, el himno de argentino cantado tipo cancha. Claro. Y me acuerdo que saltando así en el playón, qué sé yo, y miro para la derecha y estaba mi viejo que estaba saltando en el playón, y fue, yo creo que fue el mejor regalo que a mí me pudo hacer Néstor. El encontrarme, el reencontrarme con mi viejo, en esa circunstancia, de alguna manera desahogándose por un momento, digamos, y pudiendo llorar de alguna manera tanto dolor, ¿no? Exactamente. Sí, yo de eso recuerdo puntualmente, que la ex vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales una vez nos contó en una oportunidad. En el año 2010 ya había fallecido Néstor, y nos contó ese día cómo lo vivió ella. Ella estuvo detenida, no recuerdo si fue en la ESMA o en algún otro centro clandestino de detención, no quiero faltar a la verdad, pero ella nos contaba que ese mismo 24 de marzo del 2004 se acerca a Néstor y le pregunta, digo, ¿por qué haces esto? Porque a muchos sorprendía esto. Y Néstor la mira y le contesta, yo por mis compañeros que ya no están más conmigo, tengo que gobernar y ya hice un montón de cosas con respecto a mi militancia política. Yo esto lo hago por los jóvenes. Y en ese momento lo que nos explicaba Adriana es, esto lo hacía por ustedes, nos dice a nosotros, sí. Y lo hace porque es importantísimo que ese centro hoy por hoy se constituya como un lugar de la memoria al cual todos podemos acceder. Y todos somos nosotros, los jóvenes, que tal vez no vivimos esa etapa, pero la vivimos, bueno, en nuestro caso sí, yo la vivo a través de mis padres, uh-huh, y de mis hermanas, digamos que también lo pasaron de distintas maneras, en distintas ocasiones y obviamente con distintas edades. Pero es importantísimo que los jóvenes puedan acceder al espacio de la ESMA como un lugar de construcción histórica, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, digo, es importantísimo la labor de reapropiación de ese espacio. Sí, ni hablar. Bueno, y también si los oyentes quieren participar y contarnos qué es lo que recuerdan de ese 24 de marzo del 2004 cuando se recupera la ESMA como espacio cultural, estamos en Facebook, en Claves para Construir la Otra Historia, y también en Twitter, @laotrahistoria4. Además, yo quería hacer mención respecto de como hay algunos programas que vinimos hablando sobre el contexto latinoamericano, la verdad que Latinoamérica no es casual que haya recibido, que haya sufrido golpes de Estado traído de las manos o siendo golpes de Estado que han generado las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en México en 1913, o en Guatemala, en México con el presidente Madero, que fue derrocado finalmente en 1914, generándose un golpe de Estado cívico, un golpe de Estado militar. También en Guatemala, cuando Jacobo intenta nacionalizar, curiosamente este dato, ¿no?, intenta nacionalizar la UFCO, que era una empresa yanqui que monopolizaba la plantación agrícola en Guatemala, recibe un golpe de Estado. También podemos hablar
de Venezuela ya en el 2002, de Ecuador en el 2010, de Bolivia en el 2008, Uruguay también, que sufrió en el 73 golpes de Estado. Pero ¿cuál es la diferencia acá, no? Que los periodos de creo, a ver, no sé si por ahí para pensarlo, los golpes de Estado que se generan después de los 80 por ahí, que son golpes de Estado, ni hablar que Ecuador sufrió un golpe de Estado, que Chile sufrió un golpe de Estado, que Paraguay hace muy poquito con el presidente Lugo sufrió un golpe de Estado. En este proceso que digamos serían de los últimos 15 años a esta parte, los golpes de Estado se generaron no tanto desde los procesos militares, sino como revueltas populares. Se genera una crisis, una, en teoría una crisis política, institucional, económica. De esa crisis surgen las revueltas y de esas revueltas se destituye al presidente electo. Bueno, eso tiene que ver con algo que, volviendo un poco a Néstor, tal vez no quiero ser repetitiva, pero hoy por hoy los fierros son mediáticos. Claro. Bueno, tiene que ver con eso, se constituyen como graves situaciones institucionales irreparables, constituidas, apoyadas mucho por los medios de comunicación. Y no olvidemos el imperio, digamos, que siempre el imperio siempre está ahí machacando y operando. No es casual que Estados Unidos, no lo dijo Evo, Estados Unidos no va a tener nunca un golpe de Estado, porque en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. O sea, es bastante claro en ese sentido. Habría que pensar, digamos, cuál es el rol nuestro en, sabiendo todo este contexto de la operación política, la operación mediática, la penetración del imperio en cada país. Hay que tenerlo en cuenta para ver cómo jugamos como ciudadanos, ¿no? Como sujetos en este proceso político que nos acoge. Sí, exactamente. Además, bueno, otra de las cuestiones que hay en común en estos últimos tiempos con respecto a golpes o intentos de golpes tiene que ver también con las fuerzas policiales. Digo, es a tener en cuenta el tema de las fuerzas policiales con respecto a este tipo de situaciones. Sucedió en Ecuador, en Argentina tuvimos una situación bastante compleja con las fuerzas policiales a fin del año pasado. Digo, en ese sentido, hay que prestarle atención porque las casualidades en la historia, no, hay que estar atentos a eso. Podemos ir a un editado, ¿no? Que vamos. Preparaste el de los dinosaurios, sí, que está muy bonito, bonito, digamos, pero es lindo. Yo qué sé, yo lo escuchaba cuando era piba, no sé. Así que dale, vamos. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios.
ser. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Sigo pesado, mi amor, levanto de ese montón de quitarme la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, imaginen a los dinosaurios en la cama. Esta canción editado excelente, nuevamente hecho por Belu, nos vamos a una tanda. Antes quería pasar un chivo. Saludos a mi suegra Gladys, que falté a su feliz cumpleaños. Cumple, feliz Gladys. Cumpleaños, creo que cumple 53 o algo una así. Piba, guiño, una guiño. Piba. Vamos a la tanda y ya volvemos. Transmite Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio publicitario. Bueno, seguimos en Claves para Construir la Otra Historia en miércoles de jóvenes. Son las 10:34, nos queda re poco. Ya se nos va, últimamente se nos va muy rápido. Nos queda corto el programa. Sí, se nos sí, vamos, el programa. Vamos a pedir extender hasta las 12, me parece, ¿no? No, sí. Nos vamos nada. Bueno, tenemos las vías de comunicación por ahí. Sí, el Twitter es @laotrahistoria4, el hashtag de hoy es ni olvido ni perdón. El Facebook es Claves para Construir la Otra Historia y el teléfono es 4864-2230. Bueno, y tenemos mensajes. Nos escribió Nicolás Ascuy en Facebook. Dice, hay que tener el pasado siempre presente para no repetir ciertos sucesos trágicos en el futuro. Muy buen programa. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. También yo tengo un mensaje de Bebe de Núñez, que llamó por teléfono y nos cuenta que el día que Néstor convirtió la ESMA en el Museo de la Memoria, él estaba con el padre, mirándolo por la tele, y le preguntó al padre, ¿por qué hay tanta gente? Y este le contestó, hijo, te robaron una parte de la historia. Wow, qué grande. Hay muchos que también, como por ahí nosotros, han recibido, bueno, del 84 por esta parte, creo vos sos del 86. Yo soy el modelo 86. 86, 84, ahí dos añitos más, pero estamos ahí siempre, nos han contado lo lamentable de esos años. También tenemos a Dolores, flamante comunicóloga. La licenciada Dolores, que chao. Le mandamos un beso grande, que la queremos mucho. Qué grande, licenciada, dígame. Bueno, y ella dice, aquel discurso de Néstor que a muchos interpeló como sujetos políticos, discurso que a muchos nos incorporó a la militancia. Bien, y Martín de Moreno, que siempre nos escucha. ¡Grande Martín! Le mandamos un beso grande. Dice que aunque no nos puede escuchar ahora, nos llamó para mandarnos un saludo grande. Él ahí presente, siempre firme. Presente. Bueno, vamos a
vamos a explicar un poquito el tema de también que estábamos hablando con la recuperación de la ESMA, qué significaba eso como, como sujetos, como ciudadanos y como sujetos políticos, ¿no? Uh-huh. Y esto que decía un poco Dolo, que los, a muchos los interpeló como sujetos políticos, a muchos los incorporó la militancia. Uh-huh. Y bueno, este, yo creo que en ese momento fue de alguna forma una fusión histórica, ¿no? Donde se pudo encontrar, donde yo creo que los ciudadanos pudieron encontrar un poco ese manto del Estado, donde el Estado los llamó y los contuvo de alguna forma, ¿no? Exactamente. En ese sentido, el Estado también, ya sea el Estado municipal, los Estados municipales, el Estado nacional, bueno, hoy vamos a hablar con una persona que nos puede contar mucho sobre la recuperación de la memoria. La memoria se recupera también. Se revive. Y decirle a los nietos, ¿no? A los nietos recuperados. Exactamente, la memoria se recupera, es algo que es absolutamente recuperable. Y en ese sentido, hay un trabajo, se viene haciendo un trabajo desde la Secretaría de Derechos Humanos, particularmente desde el Archivo Nacional de la Memoria, que tiene que ver con esto, con recuperar un poco la historia con respecto a eso. Y vamos a hablar con alguien que trabajó mucho. Yo hablaba desde el nivel municipal como desde el nivel Estado Nacional, y ella es Antonella Di Bruno, que es arqueóloga y trabaja actualmente en el Archivo Nacional de la Memoria. Ella antes trabajó cerca de 6 años, si yo no me equivoco, en lo que es la Mansión Seré, ¿sí? También centro clandestino de detención en el oeste, en Morón, provincia de Buenos Aires, como arqueóloga, recuperando esto que estamos hablando, recuperando la memoria, que es en definitiva la historia viva. Así que la tenemos al aire a Antonella. No sé si nos podés escuchar. ¿Cómo estás, Belén? Te habla. Hola, Belén, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por el espacio. No, gracias a vos, Antonella, por esta comunicación. Como primer pregunta que queríamos hacerte tiene que ver con tu actual trabajo en el Archivo Nacional de la Memoria. Contanos un poco de qué se trata y qué hacen en el Archivo Nacional de la Memoria para contarle también a los oyentes. Bueno, mira, el Archivo Nacional de la Memoria es parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, bueno, está emplazado en lo que es el espacio de la memoria para la promoción ex-ESMA, que justamente ahora este 24 se cumplen 10 años de su apertura como espacio uh-huh. de la memoria. Y bueno, la función central que tiene, como todos los edificios que cada uno de ellos cumple en este momento, una función para la promoción de derechos, la investigación, la vida, la cultura, ¿no? Como se dice, en un espacio donde hubo horror hoy hay vida, uh-huh. tiene que ver con tener gran parte del acervo documental, documentos sensibles de una parte de nuestra historia reciente, que es la última dictadura cívico-militar principalmente, ¿no? Uh-huh. El archivo es un espacio de investigación, es un archivo donde está parte de este patrimonio, donde se hace la guarda, la preservación, la conservación, la intervención, uh-huh. Y después donde hay actividades, charlas, talleres, bueno, dentro del archivo, digamos, como un área que pertenece, no debemos olvidar, con gran presencia en la agenda actual de nuestra ciudad de Buenos Aires, el Centro Cultural Haroldo Conti, ¿no? Uh-huh. Es parte también de las tareas que se desarrollan con una gran actividad todos los meses, todos los días del año, donde uno puede ver muestras permanentes, teatro, cine, ¿no? Un lugar de referencia. En realidad, lo que intentamos del trabajo cotidiano es que sea un espacio de referencia en el que todos y todas se vean convocados. Bien. Sí, y en ese sentido, queríamos preguntarte, que fue un poco, digo, con esto de los 10 años de recuperación del espacio de la ESMA, ¿vos te acordás dónde estabas el 24 de marzo de 2004 cuando sucedía esto? Ahí mismo. Ahí mismo. Sí, estaba, era parte de los cientos y miles de personas que
bueno, se habían visto convocados y que estábamos escuchando ese discurso que Néstor dio a toda la población, y en lo cual, como se dijo, es un antes y un después a partir del 2003 con el inicio, digamos, cuando él asume como presidente, en el cual en ese momento y a partir de la apertura con un gran símbolo de lo que significa este espacio, pero fue, la apuesta fuerte a que esto era una política de Estado, ¿no? Que la memoria, que las políticas de memoria, verdad y justicia en este momento estaban encaradas por el Estado, y por eso se dice política de Estado, ¿no? Entonces, me parece que ahí se inició un camino con, obviamente, los antecedentes, como venían y siempre se dice a partir del juicio a las juntas, pero bueno, un recorrido en todos estos años que cada vez está más asentado, ¿no? Uh-huh, exactamente. Antonella, buenas noches, mi nombre es Paz. Hola, Paz. ¿Qué tal? Mira, nosotros también sabíamos que vos estabas trabajando en lo que es Mansión Seré. Sí. La pregunta es, bueno, para los oyentes, ¿no? ¿Qué es Mansión Seré y cómo se da el trabajo ahí? Bueno, Mansión Seré, como decíamos, la verdad, recién venía hablando de lo que es el espacio ex-ESMA, con un símbolo de recuperación de la memoria y un espacio de militancia. Bueno, Mansión Seré, no debemos olvidar que da luz en el año 2000, a partir de la intendencia de, por aquel entonces, Martín Sabatella como intendente, que asume en 1999, y yo recién les decía, ¿no? A partir de 2003 tenemos como a nivel de Estado Nacional las políticas de memoria, y en ese momento, cuando iniciamos el gobierno de Martín y toda esta propuesta de recuperar el espacio de Mansión Seré, que era un polideportivo, lo que hoy sigue siendo el polideportivo municipal Gorki Grana, pero donde no había ninguna mención ni rastro de lo que así había ocurrido, y bueno, y se define, por eso decimos desde lo local, un trabajo, un proyecto que se llevó adelante y que sigue desarrollándose, y bueno, justamente se crea el 1 de julio del año 2000, el espacio, la Casa de la Memoria y la Vida, que funciona a metros de donde está emplazado el centro de detención, y es el primer espacio de memoria en Latinoamérica. O sea que hay un amplio recorrido y un trabajo de un gran equipo que lo continúa hoy en día, bueno, el intendente Lucas Gui. ¿Y cómo se articula este pasado tan trágico con el presente, con esos vecinos que habitan alrededor de esta mansión? ¿Cómo es, digamos, la convivencia? Bueno, me parece que es, vuelvo a decirte, es un, cuando se tiene en claro un proyecto político que aborda políticas integrales y entiende que la construcción de la memoria es con todos y todas, ¿no? Donde deben ser convocados todos los vecinos y vecinas, bueno, justamente tiene que ver con eso, con también demostrar que estos espacios no son un día nada más en el año, sino es un trabajo cotidiano en donde se muestra una seriedad y una sistematización. Entonces, cuando vos también lo trabajás puertas para afuera, y donde demostrás que tu política comprometida con los derechos humanos no solo tiene este espacio de referencia en Mansión Seré, en la Casa de la Memoria y la Vida, sino que se desarrolla a lo largo de toda la gestión, creo que empieza a dar cuenta de qué entendemos, y hay una confianza por parte del Estado, que como decíamos en ese momento, en 1999 y en el 2000, un Estado que empezaba a recuperar, una memoria, y un Estado que se hacía responsable de lo que había sido un Estado genocida. Entonces creo que todos los vecinos y vecinas leyeron ese mensaje, y Morón se caracterizó siempre por las políticas participativas y de gestión descentralizada, en lo cual cada uno de los ejes instaba e interpelaba al vecino a ser parte, ¿no? No importa la edad. Y es así que nosotros empezamos a desarrollar esta experiencia y con la creación de la Casa de la Memoria y este proyecto de recuperación de lo que era la Mansión Seré, que aclaro entre paréntesis, por ahí muchos no conocen, primero que es más que interesante que se acerquen a este espacio, pero bueno, la Mansión Seré había sido derrumbada y
no teníamos en pie absolutamente nada, y desde el año aproximadamente, digamos, 1985, finales de principios, finales del 85, desde ese momento funcionaba por encima de los cimientos una cancha de fútbol. Y lo que fue, es el primer lugar que empezó a ser recuperado, y digo, fue un lugar que en el cual empezamos a trabajar arqueólogos y antropólogos en un vecindario con a la vista, permitiendo a los vecinos que ingresaran, acompañando las tareas de investigación. Y es así que, entre otras cosas, digo, porque hay mucho para contar, los vecinos empezaron a traer objetos o fragmentos de la casa que se habían llevado en algún momento, en el momento de derrumbe o previo, y que los guardaban por muchas razones, ¿no? Desde las más diversas, podemos decir, en su casa, hasta que un día decidieron compartirlo y decir, este es el lugar, y pudimos recuperar, y tenemos más de... La Casa del Amor y la Vida tiene más de 100 fotos, un poco o más, de imágenes de la mansión Seré en distintos momentos traídas por los vecinos. Y esto es fundamental cuando en la construcción de la memoria todos nos sentimos parte. Sí, y te quería consultar con respecto a esto. Salió una nota que dice que a partir del 26 de marzo van a juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en la mansión Seré. Sí. Vos trabajaste como arqueóloga, un arduo trabajo, por lo que estás contando. Digamos, ¿pudieron desde su trabajo aportar pruebas al juicio? Sí, mira, te voy a decir, es muy importante este 26 de marzo, también es un momento que nosotros decimos como un hito histórico en lo que es la zona oeste, porque digamos que por primera vez se eleva a juicio y tenemos un juicio oral de todo lo que es la reconstrucción de un circuito represivo a cargo de la Fuerza Aérea. No olvidemos que lo que se llama subzona 16, que era la zonificación militar por aquel momento, engloba desde Moreno, Merlo, actual, ¿no? Partidos de Moreno, Merlo, y el antiguo partido de Morón, en el cual es Morón, Ituzaingó y Hurlingham, actualmente, ¿no? Y de lo cual, para que tengamos una idea, solo en Morón tenemos 8 centros clandestinos de detención, y este juicio que comienza, por primera vez también tenemos procesados a gran parte, digamos, a lo que se pudo reconstruir hasta el momento con las pruebas que hay de una cadena de mandos que comienza con los brigadieres responsables de comando de la zona, que estaba sentada entre primero la séptima brigadería de Morón y después la primera brigadería del Palomar, hasta integrantes de lo que se denomina la patota. Entonces, la verdad que es muy importante. Sí, vos decís, bueno, sí, yo formé parte del gobierno municipal que desde el primer momento trabajó, investigó, conformó un área de investigación interdisciplinaria que, conjunto con los organismos de derechos humanos y las víctimas y familiares de desaparecidos, reconstruyeron y siguen reconstruyendo parte de esta historia. Y obviamente que todo lo que se investigó en estos 14 años fue entregado en su momento en instrucción, que la tenía a cargo el juez Rafecas, y eso permitió también colaborar en precisar o en acompañar el relato de la víctima. Y también en el 2008, como antecedente, el municipio fue convocado como testigo en el juicio que, digamos, era como un desprendimiento de la antigua causa 13, y que se juzgaba a Gómez y Mariani, que eran estos brigadieres responsables de la zona, por unos muchos menos casos en este juicio del 2008, pero bueno, realmente era también muy importante este juicio, y ahí fuimos testigos, te diría, como casi una participación técnica de todo el trabajo que se había desarrollado.
Claro. Bueno, Antonella, desde ya agradecemos esta comunicación. Para nosotros era muy importante contar con tu testimonio, no solo por tu actividad actual en el Archivo Nacional de la Memoria, sino justamente por lo que tiene que ver con la causa que este 26 comienza con el tema de la Mansión Seré. Y bueno, la última pregunta tiene que ver con, bueno, convocar a la gente este 24 de marzo a la ESMA. Sí, vamos también vamos a la localía, te voy a decir, desde el 23 de marzo, uh-huh, a todos los vecinos y vecinas de la zona oeste. Bien. Desde las 3 de la tarde en el predio donde está la Casa de la Memoria y la Vida, uh-huh, ahí se van a hacer las actividades por el 24 de marzo, que tienen como, acto principal a partir de las 6 de la tarde, con recitales y las distintas talleres, muestras y participación que todos los años se da. Y sí, esperar a todos el 24, primero, como decimos siempre, participar en la marcha, uh-huh, y después a las 6 de la tarde en el predio de la ex ESMA se va a inaugurar la señalización con los pilares de Memoria, Verdad y Justicia que indican que este lugar fue el centro clandestino de detención, la ESMA. Y después conmemorar con un acto posterior los 10 años de su apertura. Bien, bueno, entonces todos los oyentes convocados, y allí estaremos nosotros como militantes también acompañando madres y abuelas e hijos. Y Antonella, muchas gracias por esta comunicación. No, bueno, muchas gracias a ustedes, y entendamos que, bueno, esto, la memoria la construimos entre todos, y la memoria tiene que ver con nuestro futuro, y que cotidianamente desde cada una de nuestras tareas sumamos a esta tarea. Totalmente. Gracias, Antonella. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hablábamos recién con Antonella Di Bruno, arqueóloga, trabaja actualmente en el Archivo Nacional de la Memoria, fue quien comenzó con todo lo que tiene que ver con el trabajo de campo en lo que fue la Mansión Seré, hoy parte también de la política de derechos humanos del municipio de Morón, iniciado por Martín Sabatella y continuado por Lucas Gui. Así que, bueno, agradecemos muchísimo la comunicación de Antonella, que siempre es muy interesante lo que ella tiene como evidencia como profesional y como militante también. Yo me quedo con una cosa que ella mencionó en la entrevista, que es muy interesante, el tema de la participación. Porque siempre uno habla de, bueno, el recordar, la memoria, el espacio de reflexión, pero ella hizo hincapié sobre la participación de los vecinos. Y cuando se habla de memoria, también es la participación activa, no solo la participación en una marcha, como obviamente vamos a estar ese 24, sino en la participación de la construcción de esa memoria. Porque esto de que ella decía que, bueno, cada vecino venía con una piecita, con una foto, que también vecinos que han visto y han presenciado entradas y salidas de ese centro clandestino, y además la participación en la recuperación de la identidad. Uh-huh. Que esto que tanto tanta fuerza ponen las abuelas en la participación de los ciudadanos en recuperar la identidad de los nietos apropiados por la dictadura. Uh-huh. Es importante que todos como ciudadanos tomemos conciencia de esto y contribuyamos y aportemos en lo que podamos para recuperar, para encontrar a esos 400 nietos que todavía están hoy buscando su verdadera identidad. Uh-huh. Tenemos también en, no me acuerdo si Twitter, me parece. Twitter. A Viviana, que dice: un país donde no se conoce su historia está condenada a repetirla. Y nos dejó un mensaje por teléfono Verónica Nansesian, que dice: memoria, verdad y justicia. El 24 todos a la plaza. La lucha por la igualdad y los derechos humanos sigue viva. Y más viva que nunca, porque además yo lo que pensaba con respecto a esto es, Antonella, como tantas otras personas que también deben de trabajar con ella en el equipo, son parte de una juventud que fue llamada a formar parte del Estado y a recuperar la historia que tiene que ver con la última dictadura militar, digamos, tanto desde, bueno, su trabajo en el municipio de Morón con la Mansión Seré,
cómo ahora en la Secretaría de Derechos Humanos tiene que ver con un Estado absolutamente alerta a llamar a estos jóvenes profesionales, ¿sí? Porque es una arqueóloga, Antonella, a que nos ayuden a reconstruir la memoria. Y eso es muy importante para la construcción de un Estado activo en lo que tiene que ver con política de derechos humanos. Bueno, los problemas que está teniendo España para reconocer sus muertos de la guerra civil, ¿no? O sea, el gran problema que tuvo Garzón cuando quiso destapar la olla de los desaparecidos en la guerra civil española, o sea... Somos un país que, por suerte, ha sido puntero en este tipo de medidas y nos ha incluido en este tipo de medidas. Y creo que tenemos que estar a la altura, no solo por nosotros, sino por aquellos que están buscando su identidad. Y yo creo que ese recorrido se lo debemos, este nivel de, podemos llamarlo madurez, de capacidad de comprensión de nuestra historia con respecto puntualmente a la última dictadura militar, se lo debemos gracias a los organismos de derechos humanos que han luchado contra viento y marea y en situaciones muy adversas, porque hoy por hoy es distinta la situación a la que tenían al principio de recuperación de la democracia, digo, muy diferente y han luchado muchísimo. Yo hace poco vi, no se lo pierdan, por favor, en un archivo de Difilm que está subido en YouTube, una entrevista que le hace Mirta Legrand a Eve Orafini, que Eve es una reina, una dama inglesa, con Mirta Legrand del otro lado, donde Mirta Legrand finalmente le dice, yo sabés que tenía duda de invitarlas a ustedes, porque bueno, dicen que son comunistas. Esa fue la respuesta y dijo, dijo Mirta Legrand, yo me felicito por haberlas invitado a ustedes. Digo, realmente es espectacular, obviamente la respuesta de Eve, una altura increíble. Digo, hay que reconocerle tanto a Eve como a Tati Almeida, como a Estela de Carlotto y tantas otras madres, abuelas, la agrupación Hijos. Digo, todo esto que hoy nosotros podemos hablar también tiene que ver con un recorrido y una lucha y una militancia por parte de estos organismos de derechos humanos que nos permiten estar hoy donde estamos también en algún punto. Bueno, nos vamos a ir yendo de a poquito, sin antes recordar la importancia que tiene el participar en la marcha del 24 de este lunes, así que nos vamos con un audio de escuchando a las madres, a las abuelas, y bueno, creo que es la mejor forma de terminar el programa. Hasta el miércoles próximo. Gracias Lucho, gracias Nair. Cambia el programa. Así que muchas gracias a todos, nos vemos. ¿Qué es ser abuela? Muy lindo. Lástima que en estas circunstancias me hubiera gustado ser abuela, abuela común, no abuela de Plaza de Mayo. Pero yo no lo elegí. Cada hora vino con su muerte. Si el tiempo era una cueva de ladrones. Pero Alejandro, como los 30.000, lo desaparecen, no ni por estúpidos ni por perejiles, ¿no? Sino por un compromiso político-social, ¿no? Preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo. Patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando. Y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Que quiero y que estoy dispuesto.
dispuesta a dar la vida, es por esto que estamos haciendo. Esto es una elección de vida. Una elección de vida muy fuerte. Con un gran amor a nuestros hijos, que no lo vamos a dejar. Con un gran amor a toda la juventud que lucha, que repudia a los ricos, que repudia a los enemigos, que no quiere a los barreiros, que siente claro que esto es la traición de los burócratas sindicales. Estamos con esa gente, con los que luchan y con los que trabajan. Preguntar por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Dar vuelta el propósito infame de la dictadura. Que los chicos sepan quiénes fueron sus padres. Darles la oportunidad y que construyan su identidad a través de la identidad de sus papás.